La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que es compleja y engloba básicamente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La causa de ambas enfermedades es bastante desconocida hasta la fecha, pero sí sabemos que la flora intestinal eh, juega un papel fundamental en el desarrollo de, de estas dos eh, enfermedades. Se produce una alteración del sistema inmunológico que reconoce como extraño. Gérmenes que habitualmente están en el colon, que nos ayudan en condiciones normales a defendernos de otras eh, infecciones fundamentalmente. Y en estas enfermedades lo que pasa es que el, el cuerpo reacciona detectando la flora intestinal como si fuera ajena y provoca un, una inflamación del intestino. Los síntomas básicamente de alarma son diarrea, es el síntoma más común, pero tiene que ser una diarrea que tenga una duración de por lo menos una semana o dos. Es decir, cualquier persona puede tener una gastroenteritis que normalmente en dos o tres días se soluciona. En estos casos la diarrea, además de durar más en el tiempo, suelen ser de posiciones más líquidas, blandas, con urgencia para ir al baño, con retortijones. Otro de los síntomas de alerta es que te despierta a medianoche, la necesidad de ir al baño, que haya sangrado rectal... Pérdida de peso, fiebre y todo el conjunto este de síntomas es el que debe alertar a una persona a consultar con un especialista. Pues desafortunadamente al tratarse de una enfermedad crónica, al igual que sucede con otras enfermedades como puede ser la hipertensión o la diabetes, una vez que se diagnostica, eh, va a ser para toda la vida. No tenemos hasta el momento un tratamiento que cure la enfermedad, pero sí que tenemos que dar el mensaje positivo a los, a, la, a los pacientes que están diagnosticados de esta enfermedad que tenemos muchos recursos de tratamientos y el objetivo de, de todos ellos es restablecer la calidad de vida del paciente. Desde las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal luchamos por que los pacientes pues hagan una vida lo más normal posible y... Y dentro de este proceso pues hay que incluir la necesidad muchas veces de tratamientos y de hacer un seguimiento con, con los profesionales de salud en esta ocasión. Además, es importante pues, que el paciente tenga un buen cumplimiento terapéutico y adoptar dentro de su estilo de vida pues, hábitos de vida saludables, ya sea a, a la alimentación, realizar una dieta variada. Ah, en la que incluyan todo tipo de nutrientes, ah, el ejercicio que también es muy importante para los pacientes porque puede ayudar a combatir el estrés de, de la enfermedad, evitar el, la pérdida de calcio en, el, en los huesos y por último la deshabituación tabáquica, especialmente los pacientes con enfermedad de Crohn que sabemos que que tiene un impacto negativo en el curso evolutivo de la enfermedad. Yo creo que es muy importante para los pacientes diagnosticados con enfermedad inflamatoria intestinal que adopten diversas estrategias. La enfermedad no podemos curarla, no podemos cambiar el diagnóstico, pero sí, por ejemplo, mantener una actitud positiva frente a la enfermedad, que eso puede hacer que cambie la experiencia del paciente. Uh, dentro de estas estrategias también es muy importante estar informado en relación a la enfermedad um, y mantener una comunicación de colaboración con el médico de referencia para tomar decisiones compartidas en el cuidado de, de su salud.